¿Y sabes qué? Aceptó, volvió, el señor Jorge Faro. ¡Bienvenido, Jorge! Señor, ¿cómo le va? Ornella, muy bien. Bienvenido muy bien. De nuevo. Bueno, muchas gracias, muy contento. Tuve muy buenas repercusiones. ¿En serio? Sí, salí de acá y me cruzó un auto, bajó la ventanilla y me empezó a decir cosas. ¡Ay, sí. ¿En serio? ¿Pero buenas o malas? ¿Te pilotearon o te insultaron? No, que aprenda a manejar. Bueno, pero antes de eso ni claro, eso. Claro, ¿verdad? Así que, bueno, claro. Pensé que ibas a tirar un poquito más para arriba. Sí, muy buena onda. Mis alumnos, todos vieron, estaban muy contentos. Bueno, menos mal, menos mal. Lo importante es que no te insulten tan fuerte, ¿viste? Que se meta con la familia, con las hermanas. No, por ahí vengo zafando. Bueno, menos mal. ¿Qué trajiste hoy? Mirá, de todo, pero yo sé que el otro día quedaron como enganchados, sobre todo Amadeo, con el tema de las cartas. Una locura. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Te voy a mostrar lo que es un fallo en el espacio-tiempo. ¿Cómo puede fallar la memoria? O sea, que yo también soy hipnotista, ¿no? Pero sí. La memoria puede fallar. ¿Cuándo me vas a hipnotizar? Ah, cuando quieran, lo organizamos y los que quieran, no hay problema. Hay que arrancar antes, dijo. Sí, porque hay que hacer una previa. Eso, contalo. Claro, cuando la gente ve a un hipnotista en televisión, no le cree porque te toca y te duerme. Sí. La realidad es que fuera de cámara te hipnotizaron antes, porque si no, son 10 o 15 minutos que en televisión no se disponen. Claro. Porque esa parte es media densa, es tranquila, hacer que la gente... Yo tengo ese poder, ¿eh? Me hacen así, me duermo. Ay, no. Pero vos sabés que el hipnosis no te dormís. No te dormís. No, es estar concentrado. Tenés que tener muy buen poder de concentración. Ahí estamos medio flojos. No, se consigue. ¿Se logra? Sí, se logra. Okay. Mirá. Yo soy un poco mente dispersa, no sé si lo han notado. Mazo de cartas que no es como el otro día que eran todas iguales. Ah, no, son todas distintas. Todas distintas, sí. Pero... la tendencia es que el mago adivina lo que la gente... vamos a hacer al revés. A ver. Yo voy a ir cortando y vos me decís alto cuando vos quieras. Dale. La carta que quede al azar arriba va a ser para vos. Perfecto. Cuando vos me digas... alto. Perfecto. Si tuvieras que adivinar, vos no lo vas a ver, pero ellos sí. El color, la cámara la está viendo, el color de la carta. Bueno. Dejá llevar la intuición, ¿roja o negra? Roja. Bueno, no importa. Está bien. ¡Arrancamos, chico! Es como tenía 50% para empezar, de chances. Está bien. Bueno, no soy buena. No, pero esto es al azar. Mira, 4 de picas. Por favor, quiero que la tengas debajo de tu dedo. Bueno. Vas a tener otra chance. Dale. Intentá con la próxima, roja o negra, sin mirar la cámara. Bueno, voy a decir negra. Bueno. No, está bien, déjalo así, no te hagas problema. Pero no importa, porque en realidad es un espacio... yo te dije que era un fallo en el espacio-tiempo, en la memoria. Sí. 4 de pica y haz de corazón. Pero si hubieras podido elegir, ¿cuál hubieras elegido? ¿El 4 de pica o el haz de corazón? Haz de corazón. ¿Te gusta más? Me gusta más. Espacio, fallo, memoria y tiempo. Porque yo tengo el 4. Y levanta tu dedo. Mentira. No. Así que, bien, espacio... No adiviné, pero lo logré. Toma, sí. Lo cambió, mirá, lo el espacio-tiempo. Pero lo vamos a hacer más difícil. Quiero que tomes una carta cualquiera, la que vos quieras. Esa, la otra, la que a vos se te ocurra. Esta. Yo me voy a dar vuelta a mirar a vos para mostrarle a la cámara, todo. Sí. Lo único, ojalá que no hayas elegido el 10 de pica, porque es como una carta... Jetta. Mirá vos. No, no puedo creer. Pero me querés decir. Está bien, no importa. Ay, no pegó una. No, al contrario, elegiste una de las cartas más... especiales. Ah, ¿sí? Pero va a ser tan especial que va a tener tu nombre, le vas a poner tu nombre del lado de acá de la cara. De acá. Sí. Bueno. Vos le vas a poner tu nombre para que sea el único 10 de pica del mundo. Okay. Acá ya no hay otras opciones. Sí. Muy bien. Soplala para que se seque y no te manche. Y lo vamos a hacer así a la cámara, ¿eh? Una carta firmada. Ves que tiene tu firma, la voy a dejar quieta para que la pueda seguir la cámara. Sí. Lo que voy a hacer es perderla en la mitad del mazo. Tu carta perdida en la mitad del mazo, pero recordá que tiene tu firma. Sí, claro. Entonces yo voy a chasquear y espero que empiece a responder al llamado y que vuelva a estar arriba. No, dale, en serio. ¿Cómo hizo? No, ¿en qué momento? Bueno, mirá, la perdemos más o menos por la mitad. Acá lo importante es el chasqueo. Sí, bueno, vos chasqueás y vuelve a estar arriba. Pero mira, para que vean bien, es tu carta firmada, la única carta que firmaste. Sí. Bien, mira, vamos a hacer así, empujala hacia el medio, por favor. Bien, chasquea los dedos vos y da vuelta a la primera. Sí, porque con este no puedo. Porque con uno no le sale. No, no va a ser la de arriba. Da la vuelta. No puede ser. No puede ser, si lo pusiste en el medio. Bueno, pero por eso chasqueaste. ¿Qué digo a eso? Si no hubieras chasqueado, no hubiera subido. Pero vamos a hacer más difícil, casi imposible, mira. De este lado, por favor.
tiene tu nombre, tu firma. Sí. Pero quiero que sea única, porque me la voy a llevar de recuerdo, bueno, yo. Quiero que le pongas la fecha del lado de atrás. La fecha del día. 12 del 10. 12 del 10. Gracias, loco. Chicos, sí, sí, sí. No confiaba. Y esto vamos a hacer así. Sí. Bueno, ahora, Orne, yo te voy a dejar una carta de recuerdo, bueno, a cambio de esta tuya. Bueno. ¿Eh? Yo te dejo una carta a vos y yo me llevo una carta para mí. Bueno, pero quiero que presten atención. Le voy a dar tiempo para que vean que acá no hay nada que esconder. Yo traje una carta, pero traje mi billetera. Sí. Adentro de mi billetera traje un portadocumento y adentro de este portadocumento yo traje una carta que te voy a dejar de recuerdo a vos. Bueno. Pero es una carta especial, sobre todo, porque fíjate que la traigo acá. Adentro de un portadocumento y adentro de una billetera. Sí. ¿Te acordás que te dije que era un juego de el espacio-tiempo, la pérdida de la memoria? Sí. Bien, espera que me va a matar. Ahí está, porque no pasa nada. Perdón, ay, perdón. No, no, ahí está, ahí está. Bueno, mira, yo voy a pasar la sombra de mi mano por arriba de mi carta y por la tuya. Y la que era mi carta, que estaba dentro de la billetera, mira, ahora es la tuya que tiene tu firma. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Y esta es un recuerdo que te dejo para jugar. Ay, acá con no te lo puedo creer. ¿Cómo hizo? Increíble. Es un genio, es un genio. Enseñame, enseñame. Si querés, enseño un juego nada más, pero... Bueno, dale uno. Uno puede rápido, ser, ¿vale? Uno rápido. Dale, se dale. Los enseño, se los no, enseño. No, uno, dos. No, bueno, no sé. Mira, ahí, Tuki, Jorge Faro. Bueno, este juego yo le enseño a mis alumnos, dale, ¿no? Pero se hace con objetos de la casa, lo pueden hacer en la casa. Yo primero lo voy a hacer. ¿Desaparecer el marido, no? No, también, después no, es que sí todo cuestión de precio. Chantas, de verdad. Mira, el tema sal, yo soy un poco supersticioso, no importa. No importa, no importa. No importa. El tema, se hace, ahora explico por qué se hace con sal. Bien. Y no con azúcar, por ejemplo. Ah, ok. El juego es muy sencillo, manos vacías y un salero. Sí. Un salero. Lo único que voy a hacer es volcar sal adentro de mi puño. Quiero que se note que cae. Sí. ¿Sí? Sí, no, se está viendo muchísimo. Bien. Y ahora saco el excedente y lo único que voy a hacer es esto, mirá. Y desaparece. Ahora, si quiero que aparezca, mirá. ¿Cómo hago así? Y no, no, no. No, lo explico. No, primero lo explico. Te lo voy a explicar porque el engaño está genial, pero hay que practicarlo nada más. Okay. Hay que usar una campera o un saco con la manga. Ya no puedo. No, pero te pones una campera. Ahora quizás bueno, no, pero ¿por qué? Porque hay que aprender a cerrar los dedos. Se cierra el meñique y el anular fuerte. Muy bien, Cata, sí. Muy bien. Ya estoy practicando. Y ahora en vez de tener el revolvito, lo cerras. Entonces te queda un huequito. ¿Huequito? Claro. Ese huequito es el que se va a llenar con sal. Sí. Mientras que tenga los dedos bien cerrados abajo, sí, la sal no cae. Sí. Por eso tiene que ser sal y no azúcar, porque el azúcar se queda agarrado. Ah. Una vez que se cae, se saca todo el excedente. Esto. Y ahora viene la trampa. La trampa es que cuando yo hago este movimiento, lo hago en cámara lenta para que lo vean, puse el meñique, sí, y cuando abro el meñique, la sal está en el codo. Por eso desliza. Entonces yo muestro y la sal no está porque está acá. Claro. Cuando la quiero recuperar, ¿qué hago? Hago como si fuera una canaleta. Y bajo la mano, no la subas porque te va a salir por el otro brazo. No, no, no. Y nosotros prestándole atención, no, pensando que nos está cachando. ¿Cómo te va a quedar? El secreto va a ser y yo con el meñique calambrado. Claro, está apretado, espectacular. No, sos crack, sos crack. Bueno, gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso.